La Asociación de Abogados del Estado Miranda homenajeó a la organización que agrupa a los abogados del condado de Miami-Dade en Florida, Estados Unidos, por el apoyo brindado a todos los venezolanos que han emigrado a ejercer el derecho en esa nación. Paula Lamas, desde Miami, nos presenta la información. Desde el Café Da Vinci en Bay Harbor nos encontramos en el día de hoy para el homenaje al Bar o la Asociación de Abogados del Condado de Miami-Dade que le realizará la Asociación de Abogados de Venezuela, específicamente del Estado Miranda, por toda la ayuda y colaboración que ha brindado a los abogados de Venezuela que han venido aquí al sur de la Florida a ejercer su carrera. Gran número de colegas profesionales del derecho que han venido a este país han sido recibidos por esta barra de abogados. Y lógicamente la actividad que ellos vienen cumpliendo y adelantan en beneficio del gremio es una actividad que debe ser reconocida también por los colegios de abogados de otros países. Es por ello que en esta oportunidad, con motivo de mi visita, he querido aprovechar la ocasión y poder hacer este reconocimiento de manera personal a quienes integran la directiva de la barra de abogados de la ciudad de Miami. Parte de este encuentro entre colegios de abogados es tratar de fomentar y estrechar las relaciones entre colegios y asociaciones de abogados para tratar que nosotros los abogados inmigrantes de Venezuela podamos ejercer aquí de alguna u otra manera en este país. Esperando que este puente que recién se está abriendo y se estreche prontamente entre ambas asociaciones de abogados dé fruto muy pronto. Desde Bay Harbor Island, soy Paula Lamas para el Noticiero Venevisión.